Bienvenida, querida audiencia de EA Sports. Estamos en el estadio de Vallecas con un bello clima y nos preparamos para lo que esperamos sea un partidazo. En esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy tendremos un lindo partido. El Rayo Vallecano se medirá contra el Shakhtar Donetsk. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Con el tipo Alejandro Cadena. Con el 6, Santiago Mesaña. Con el 12, Unai López. Con el 7. Esta es la formación del Rayo Vallecano. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Así es como se viene el Shakhtar Donetsk para el encuentro de este día. Va a ser un lindo partido si este 4-5-1 hace lo que parece que va a hacer, que es atacar y mucho como el rival. Imagínate, Fernando, la cantidad de gente que vamos a tener en la mitad de la cancha. Va a ser una lucha titánica. De vez en cuando hay gente que me dice, no te pongas así, es solo fútbol. Eso es mucho tiempo desperdiciado por tan solo fútbol. A veces hay alguien que no entiende que algunos de los momentos que uno se siente más orgulloso es solo con el fútbol. Es algo que va más allá de lo normal. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Y saca la pelota hasta el otro costado. Continúa con el esférico. Preciso el balón atrás. Pelota que se va desviada al área, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Llueve el córner al centro del área. Rechaza el balón. Puede meter el centro, atentos. A darle a la pelota. Un maravilloso bloqueo. Córner al corazón del área. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Radamel Falcao, filtrando bien el balón por ahí. Y todos se quedan nomás en una muy buena idea. Ismaili. Dodo. Stepanenko.
David Neres. Solomon. Krivtsov. Ismaili. Solomon. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Unai López. Kevin Rodríguez. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero la defensa detiene bien el avance. Ismaili. Krivtsov. Dodo. Ismaili. David Neres. Dodo. Stipanenko. Ahí están en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Le pega con mucha fuerza, con mucha confianza, y la pone donde él quiere, porque elige el primer palo y sorprende a todos. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Krivtsov. Stipanenko. Dodo. Krivtsov. Solomon. Stipanenko. Solomon. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Nada que hacer para el arquero. Iba muy fuerte ese pelotazo. Oscar Trejo. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Krivtsov. Qué buena pelota que han metido. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera.
Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. Buen centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ese centro que va al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Solomón. Ahí va avanzando con la pelota. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Y ahí va el centro. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Oscar Trejo. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Va el centro. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. David Neres. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Solomón. Krivtsov. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Stepanenko. ¡Un gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y conecto la pizarra 2-0. Oscar Trejo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Solomón. Dodó. Krivtsov. Stepanenko. Krivtsov. David Neres. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Pase elegante, con clase. Pase profundo. Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. La posición de la pelota es totalmente de la visita. La verdad que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Oscar Trejo.
Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. Pedriño. Dodó. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy inteligente cambio de frente. Stipanenko. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Y continúa por el costado. Balón cargado de peligro. Dodó. Ismaili. Pedriño la controla. Y saca la pelota hasta el otro costado. Adelantado estaba, ¿les quedan dudas? Demasiado rápido arrancó por la desesperación de que le ganara el contrario. El juez de línea lo vio y lo anuló. Llega cortando bien y recupera. Ismaili. Traoré. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. David Neres. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Pedriño. Stipanenko. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Ismaili. Excelente pase. Ahí va avanzando con la pelota. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. No tenía que haberle pegado tan fuerte. Yo creo que tenía que haber acertado el arco simplemente. Ni una cosa, ni la otra. Quiso dejar seguir, pero termina pitando la falta anterior. Unai López. Y míralo cómo va, no lo detienen. Sale el centro pasado. Ah,
Kriptsov. Ismaili. Dodo. No está nada contento el público, su equipo ha estado muy mal y encima el resultado es pésimo. ¡Qué buena pelota metido! Ahí parte la pelota al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Unai López. Kevin Rodríguez. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Dodo. Stipanenko. Solomon. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Brillante cambio de juego. Ismaili. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Pone fin al peligro. Kevin Rodríguez. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Los rostros en el banco te dicen todo, es que no lo pueden creer, se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y como vos decís, le pegó con la chancla. Dodo. Stipanenko. Solomon. ¡Qué linda bocha! Preciso el balón atrás. ¡Excelente bloqueo! Kevin Rodríguez. Oscar Trejo. Balón de Falcao. Oscar Trejo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Dodo. Kriptsov. Ismaili. Dodo. Ismaili. Radamel Falcao. Corta bien esa pelota. Ismaili. Pedriño. Muy inteligente cambio de frente. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Dodo. Andriy Piatov. Kriptsov. Ismaili. Solomon. Dodo. Stipanenko. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. David Neres. Ismaili. Pedriño. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral.
Unai López. Se viene y no deja de avanzar. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Krivtsov. Ismaili. Y saca la pelota hasta el otro costado. Unai López. Kevin Rodríguez. ¡Uy, qué mal pase dio! Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Por fin volvemos a ver a aquel jugador que todos esperábamos, ¿eh? De metiendo pelotas en profundidad para sus compañeros. Hoy, un espectáculo. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido nos pone a las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Bien filtrado el pase por ahí. Para meterse de nuevo en el juego. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. El partido por ahora 2-1. Con el 19, Kevin Rodríguez. David Neres. Stipanenko. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Kevin Rodríguez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Stipanenko. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Bien ahí el portero! Pedriño. Traoré. David Neres. Lo hace bien para tapar el centro. Kevin Rodríguez. Bien ahí con el esfuerzo. Sigue el juego. Ahí llega la ayuda. Ahí va la pelota al área. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público calienta. Tiro de esquina justo al corazón del área. Termina así la jugada.
rápida devolución de pelota. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Va atrás el centro y bueno, ha sido una brillante atajada del arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Stipanenko. Esto termina en gol. Ha estado sensacional el arquero. El córner que llega al área. Ha conseguido despejar la pelota. Ha entrado muy bien Leal. Radamel Falcao. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Lo ha hecho muy bien para cortar. Stipanenko. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Dodó. Hoy es el día. Controla la pelota y sigue. No os perdáis nuestra promoción especial. Pase bastante peligroso. Un maravilloso bloqueo. Córner al corazón del área. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? Radamel Falcao. Se abre camino sin problemas. Esa pelota es buena, cuidado. Balón que va al segundo palo. Ahí fuera de juego. Esta jugada dará de qué hablar. Ya quiero ver los periódicos mañana. Este fuera de juego. No solamente hay que ver los periódicos, ¿eh? Hoy, ya en la calle, se está discutiendo esta jugada. Brillante cambio de juego. Krivtsov. David Neres. Cuidado que puede terminar en gol. Oscar Trejo. Radamel Falcao. Atento que parece buena. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Esto es claramente un offside.
Pedriño. Solomón. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. ¿Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí? Dodo. Stipanenko. Pedriño. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Ahí supera su marcador. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Vaya zapatazo que le ha metido a Mario! Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ha cortado una jugada peligrosa. Aguanta bien esa presión. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Y ya en forma de ocasión más que calentada por el Rayo Vallecano. A descansar a la banda con el 19, Rodríguez. Le sustituirá con el 17, Melquerán. Ahí la tiene el arquero. Debe el equipo perdiendo la pelota. Se asoman y la ve clara. Va cruzando la pelota. Y es así como se frena el rival. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo habrá saque de manos. Ahí tiene para centrar. Ha llegado muy fácil ese balón. Y saca la pelota hasta el otro costado. Pase bastante peligroso. David Neres. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Llueve el córner al centro del área. El disparo que se abre sin peligro alguno. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sigue ganando terreno con la pelota. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Esa pelota puede pasar al medio. Esto puede terminar en gol. ¡Gol!
otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, la verdad que esto es todo mérito de la portería. Fíjate dónde la pone, entre el palo y el arquero, justo en ese espacio que quedaba. Y por ahora el marcador 3-1. Le quedan 20 minutos al partido. Oscar Trejo. Prueba a pegarle al arco. Bien salvado el balón. Hay dos goles de diferencia. Y hay una posibilidad de acortar distancias. Fue un disparo largo, pero fue mejor la tajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Aleja la pelota de su portería. Regalaron el balón por el cuerpo para protegerla. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Matvienko, Stepanenko. Nadie quiere arriesgar, prefiere la posesión, la cuidan mucho. Matvienko. David Neres. Bien, ahí quitando la pelota. Oscar Trejo. Atento, que parece buena. Tiene ganas de tirar al centro. ¡Ojo con esto! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Krivtsov. Quedan 15 minutos en este partido. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Ismaili. Matvienko. Oportuno en la recuperación de la pelota. Radamel Falcao. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Lo tiene y el centro es bueno. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Tiro de esquina al centro del área. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron adelante? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh?
Ismaili. Matvienko. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Muy inteligente cambio de frente. Ismaili. Atentos que acá se viene. ¡Qué gran atajada la de este guardameta! Unai López. Oscar Trejo. Hace bien para guardar esa pelota. Y ahí le llega la ayuda. Mano. Que prendan la parrilla, se viene toda la carne al asador. Me parece espectacular lo del técnico, muy inteligente, se necesitan goles y rápido. Va tras el centro y es bueno. Y devuelve la bocha. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ha llegado bien a bloquearlo. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Matvienko. Stepanenko. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros cómo tocan la pelota. Ismaili. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí va con la pelota cruzada. Es bueno el balón atrás. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Ismaili. Stepanenko. Stepanenko. David Neres. Krivtsov. Ismaili.
¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Defender con la pelota es el mejor recurso, ¿no? Este técnico ha preferido mandar a otro defensor para cerrar el partido. Sí, yo creo que quiere aferrar esa pequeña ventaja y no cometer errores. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Mario Suárez. Ahí va Falcao. Lateral. Mario Suárez. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se va al primer palo. Se corta hasta ir a mala jugada. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ya no tiene la pelota. Matvienko. Stepanenko. Krivtsov. Ismaili. Brillante cambio de juego. ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Y ahora otra vez el centro que permite el gol. La verdad que estoy asombrado de la facilidad que le dio la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso. Es terrible que no hubo presión ni nada por parte del defensa. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Corre por la banda. Buen balón que metieron. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Y bueno, Fernando, al final cayó. Simple y llanamente, el gol de la consolación. Este gol que pone el marcador 5-2, vaya si el público está disfrutando. David Neres. Stepanenko. Matvienko. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Mario Suárez. Unai López.
¡Está el remate! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Vaya zapatazo que le ha metido, Mario! Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. El arquero se vio sorprendido por la precisión, pero le pegó tan bien tal como venía el primer toque. El córner lo juegan en corto. Se saca la pelota de encima. Radamel Falcao. ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Y esto es todo por hoy, Silvato, que deja victoria para los visitantes. La verdad es que tenían el partido casi ganado, pero lo consolidaron marcando ese otro gol que era la gran diferencia de dos. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.